Son todas mujeres muy conocidas y muy queridas que le pusieron el pecho a esta campaña. Estamos en octubre y ustedes saben que hablamos de cáncer de mama. Hay que mencionar la palabra. No es la terrible enfermedad. Sí, claro que es la terrible enfermedad, pero es cáncer de mama que se puede curar si se detecta a tiempo. La creadora, la locomotora de esto es Andy Clark. Querida Andy, amiga, publicista, creativa. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me muy alegre. conmovida. Contame. Muy en emocionada, muy... Eh, la verdad es que esto superó. Yo, si bien estaba convencida de que esto iba a llegar a todos lados porque ese era el objetivo, sí. superó ampliamente mis expectativas. Todo empezó con tu mamá, sí. porque esto es muy personal. Sí. No hay un grupo de creativos craneando varones detrás de esto. No, vamos a empezar a derribar cuestiones que se sí. han mezclado ahí. Contame sí, ¿cómo Totalmente. Eh, mi mamá tiene, tuvo cáncer de mama, sí tiene hecha una mastectomía hace cinco años. Eh, si bien la compañía en su momento, obviamente, y vi su cicatriz. Cuando, cuando todo comenzó pasaron los años un día sentada en el jardín de mi casa eh, le muestro mi nuevo tatuaje charlando de la vida y ella me dice yo también tengo unos mira y así de repente se levanta la remera y me quedó helada y me muestra pero ella me muestra una, como como hay un, un estudio que se hace que te dejan unas, un, unos pequeños puntitos azules y me mostraba como eso, como sus tatuajes. Pero yo me quedé helada de ver su cicatrilla cicatrizada, ¿no? Con el paso del tiempo y verla a ella bien contenta, feliz, sana, ¿no? Viva, eso, sobre viva. todo. Bien. Entonces, cuando la vi, dije, si todos pudiéramos ver esto, se lo dije en el momento, si todos pudiéramos ver esto, creo que todas salimos corriendo a hacernos una, una mamografía o una ecomamaria si sos menor de 35 años. Y le conté a mi mamá eso y me dice, sí, claro, obviamente, todo el mundo lo tendría que ver, me dice ella, que muy orgullosa de su cicatriz. Y en el momento le dije, vamos a hacer una campaña más, me bancas, me ayudas, yo necesito tener tu testimonio, necesito que le contemos a otras mujeres. Además de estas bellas, hay mujeres reales en la campaña. Eso es lo más importante, Decida. porque... Hay algo, hubo algunos comentarios, obviamente, de mujeres que se sintieron. Pero ¿por qué, habiendo tantos casos reales, no mostramos casos reales? ¿O porque estaban tan bonitas cuando uno tiene un proceso en la enfermedad que está muy mal. También otros decían. También tiene otro otro es otro motivo porque mi mamá cuando me lo mostró estaba absolutamente maquillada, hermosa, Eso. vino orgullosa de estar viva porque ella Eso. se siente una guerrera. Y entonces, ¿por qué ponerlo en el lugar de que porque tenés hecho una, ma una mastectomía vas a estar desprolija? Vas a estar, Bien. si te querés maquillar y sentirte linda y hacer lo que. Qu o si no te querés maquillar, algunas chicas no están maquilladas. No. Son bellas, son así o no. Bien. Y la verdad es que lo importante de todo esto fue: primero que no son solamente personalidades famosas. La campaña, si entras y ves la campaña completa, hay mujeres desconocidas. Hay eh, arquitectas, enfermeras, empleadas domésticas, amas de casa, hay de todo. Incluso mi mamá. Más, mostrando su cicatriz. Linda. Y hay otro dato, entre estas actrices y mujeres conocidas y famosas y bellas y hermosas y producidas, algunas pasaron. Totalmente. Por esta etapa de totalmente forma real, por esta enfermedad de forma real. Totalmente. Por eso cuando recibí, cuando vi algunos comentarios eh, que decían, ¿pero por qué tienen que ser ellas que son lindas y con cuerpos hegemónicos? Y yo digo, ¿y por qué no? Porque de hecho se trata de eso, a todas nos si puede pasar. Si estamos diciendo que a eh. todas nos puede pasar. Que claro. Y además, con mucho, con mucho respeto. Por las mujeres que pasaron y que atravesaron la enfermedad o que la están atravesando. Primero, porque estoy en contacto con muchas, primero porque me escriben todos los días agradeciendo que esto se haga así, porque muchas no llegaron a tiempo, porque muchas perdieron a su mamá, su hermana, su amiga por no haber llegado a tiempo. Y después, todas las otras mujeres que se animaron también. Hay que, hay que animarse a salir y mostrar sí. sus heridas de guerra, ¿no? Las mujeres que nada, que pasaron por la enfermedad realmente, que muestran su herida real, que la pueden ver en ponerle el pecho en Instagram. Y las mujeres que no lo tienen también es, es como una es un acto de amor, de decir, me animo yo, que están acostumbrados a verme divina y producida, bueno, está bien, así. Poneme, Lisa, Yo me pongo así, el pecho. Sí, sí, yo... Sin una, una silicona que después vaya a reemplazar a poner en el caso en que se pueda, porque hay caso es que no se puede, en su lugar. Me encantó porque yo me metí mucho en, en, las, en los sitios de, de algunas de las actrices y. y la cantidad de, de historias. historias. Era, cada posteo de personas que siguen a estas sí. actrices en las redes son historias. Y sí. se rico porque se armó una comunidad inmensa. Bueno. Yo tuve, yo tuve, yo no. Mi mamá, a mí se me murió. Y, y eso es la gran red de mujeres que nos, nos sostenemos. Totalmente. Y yo siento con esto como que se destapó la olla, ¿viste? Bien. Como que se dejó de, de, de... Como que comenzó a hablarse del tema. Y no hay nada mejor que que se hable. Bien. Y si se habla bien o mal, no importa. Avancemos y pongámosle el pecho todo. Andy, esto va para todo el país, porque hay tres provincias argentinas que tienen un día dedicado para hacerse estudios, porque no viven en una gran ciudad, porque no se toman el colectivo y están al toque del hospital, porque tienen que ir kilómetros de donde viven. Por eso hay un proyecto de ley. En tres provincias ya es, ya, ya es efectivo. Andy, por Dios, contá eso que queremos, vamos a hacer campañas de acá. Queremos que sea una ley a nivel nacional y que todas las mujeres, sobre todo las mujeres de bajos recursos, sí. que tienen más problemas, como primero a las que trabajan en relación de dependencia, que les descuentan el día por ir a hacerse un estudio, Exacto. o las que trabajan, eh, las que no trabajan en blanco, que hay sí. muchísimas. Sí. Entonces, también poder ayudar a que puedan ir y hacerse un estudio sin Bien. que les descuenten el día sin que, o sea, y además también algo muy importante que esto perdón pero quiero contarlo dale, y quiero dale. que sepan todas es que el 70 según el censo nacional de mamógrafos el 70 de los mamógrafos en argentina son analógicos esto significa que no siempre detectan a tiempo la enfermedad Bien. por lo cual es muy importante preguntar ¿Es analógico? ¿Es digital? Bien. ¿La mejor tecnología es digital o 3D, que es la mejor de todas, pero hay muy, muy poquitos okay, en el país? Muy, muy chiquitito es posible detectarlo y la, la sanación es a tiempo. Exacto. Andy, claro, metete en los sitios, mira las historias. Si estás enferma, te puedo asegurar que te vas a sentir acompañada. Y si no, bueno, el diagnóstico es fundamental. No le tengas miedo, porque uno de los temas es tenerle miedo a lo que puedas llegar a ser el resultado. Tenerle miedo a no hacerlo, en definitiva, es eso. Ponerle al pecho, Andy, gracias mi amor, gracias, gracias a vos, gracias. muchas gracias por el espacio. Victoria.